Estoy muy emocionada, muy contenta. Hoy nos visitaron tres referentes muy importantes del atletismo a nivel nacional e internacional, como Julio Piñeiro, Germán Lauro y Sergio Alfonsini. Y nada mejor que hacerlos venir a visitar esta infraestructura que se está realizando, que ha realizado nuestro gobernador. Ya va por el 40% de la ejecución de la obra. Pero va muy rápido, estimamos que en 2 meses, 3 aproximadamente, ya vamos a tener esta obra finalizada. Contentos de haber hecho esta visita con la gente de la Universidad Nacional de San Luis, estos referentes y los arquitectos a cargo, Lucas Caimes, de Obras Públicas, y Claudia Costa, jefe de infraestructura, que armó también este proyecto. Así que emocionada y agradecida a todos ellos por ser parte de este logro, sobre todo al gobernador. Por un lado, de generar mucha satisfacción, mucha alegría. La verdad, para la Secretaría, para la Universidad y para todo el Departamento de Deportes de la Universidad, esto es una alegría muy grande de poder ver el predio tan ansiado y con tanta historia que tiene, poderse modificar el 100%. La verdad que es una satisfacción muy grande para la comunidad universitaria, para los estudiantes, y nos impulsa a seguir creciendo, no solamente a nivel de la institución, de la universidad, sino también en trabajo mancomunado con el gobierno, y la verdad que es muy lindo. No hay palabras para ver el avance de esta inmensidad de obra. Súper sorprendido por el avance de obra. Nosotros vinimos en marzo, cuando ni siquiera se había comenzado la obra, y la verdad, una de las preguntas que le hicimos, ¿van a llegar para noviembre a hacer la pista? Y dijeron sí, 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 y bueno, estamos viendo que la verdad se está avanzando a paso agigantado. No imaginamos que iba a haber un tal avance de obra. La verdad que nos sorprendió para bien, y la verdad que es una alegría enorme, porque bueno, cada vez se hace más visible el sueño de tener una pista acá en San Luis.